democracia termina en la farmacia. Día previo, bien lo dice el Zócalo en Carlos Paz. Ahí estaba la gente de Slim, estaba la gente de Zona Bike, por supuesto el Colorado Pogor. Estaban los chicos haciendo acrobacias en el espectáculo exhibición del sábado, antes del cuarto Adventure MT Bike. La carrera que ha logrado que Carlos Paz, una ciudad balnearia, ciudad turística, tenga su fiesta del mountain bike. Como siempre, a mitad de año. Y a pesar del frío, con una gran cantidad de corredores que llegaron a los 850, casi 1000, en el cuarto año recién, en la cuarta edición de la Adventure MT Bike. Excelente la destreza de los chicos. Y las felicitaciones desde acá, del Ciclismo 21, para Pepe Martínez, el catamarqueño, nuevo presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, luego de reñidas elecciones. Será finalmente una comisión conjunta entre lo que era la oposición y el oficialismo, tratando de llevar al ciclismo de montaña a una nueva organización federativa. Bueno, estamos precisamente acá con Carlitos, el encargado del circuito, en pleno centro de Carlos Paz, 9 de julio y San Martín, en la previa de lo que va a ser la largada simbólica de los casi 1000 corredores de mountain bike que vinieron a participar del cuarto rally, bien dicho, y conmemorando también los 30 años de aniversario de los excombatientes de Islas Malvinas. Bueno, la diferencia que va a haber, solamente dos cambios que se hicieron para mayor seguridad, para que no se pierdan los ciclistas, porque es un circuito bastante complejo y hay que trabajarlo mucho. Así que hemos tratado de simplificarlo y que quede lindo para que a todos les guste y vuelvan a convocarse acá en Carlos Paz. Tras la palabra de los organizadores, Carlitos Ginestá y José Luis Cambursano, la presencia del intendente de Villa Carlos Paz en un circuito con algunos cambios, sobre todo en la zona donde el año pasado hubo algunos corredores extraviados, y 4 kilómetros de recorrido tranquilo, de recorrido controlado para la totalidad de los corredores, que luego sí se dividirían cada uno en su categoría. La gran idea, el acierto, por lo menos para nosotros, de formar una categoría pro con la mejor premiación en dinero, donde se podían anotar los mejores rumbo a una general. En esa gran categoría pro pudieron mezclarse el Chueco Gili, Caracioli, Pereira, Martín Garrido, todos juntos, a pesar de tener diferentes edades federativas. Sin embargo, esta categoría pro permitió unificar a los que se creen, o por lo menos se suponen, los mejores antes de la larga. En Playa de Oro iban a comenzar los 48 kilómetros de carrera. La presencia de las damas como Luciana Pena y Mariela Brizuela, candidatas por supuesto a la general de damas. Y una primera parte de carrera con un dibujo claramente en subida, salían las damas, que luego desarmaría por completo los diferentes pelotones, sobre todo hasta el kilómetro 25, las duras subidas, y luego ya sí un tramo en bajada que simplificaría la cuestión. Se ubicaban los C2. Ahí estaba Huguito Cavallo, el comisario deportivo de Esperanza. Cargada para los mayores de 55 a 60.
los mensajes que no paran de llegar a Ciclismo 21. Parecemos Fantino con el Twitter. Se ubica la C1, siempre pulgar arriba. Por supuesto, la geografía cordobesa, ideal para la práctica del mountain bike. Arranque para los menores, camiseta del Fuerza Ferroviaria, camiseta de la escuela del Chueco Ignacio Gili. Y hablando de saludos y del Chueco Gili, las felicitaciones para Catriel Soto, en plena preparación rumbo a los Juegos Olímpicos, en imágenes que esperamos ver la semana que viene, más allá de una caída. El cacique, Astroboy, el colorado Catriel, siempre firme en el mejor nivel internacional. Se preparaba la B1, gente conocida de Buenos Aires. Y por supuesto, cordobeses, santafesinos. Gran cantidad de provincias aceptaron el desafío de estar en el Adventure MT Bike en su cuarta edición. Buenos días, Buenos Aires. Buen día, mi amor. Justamente cuando se preparaban los pros. Ahí estaba concentrado Juan Pablo Pereira, Franco Gobernatori, Martín Garrido, el Rey León, el Chueco Ignacio Gili, mirando la hora para la largada. Salían los pro rumbo a los 48 de competencia en ese pelotón selecto que vamos viendo ya en la moto. Selecto lote entonces de categoría pro, en un arranque tranquilo al estilo de los lotes ruteros. Salieron a medirse desde el inicio en la zona asfaltada de Carlos Paz para luego ya sí salir rumbo a la montaña, rumbo a la sierra cordobesa. Agachadito después del puente y en fila. Observando desde la moto, desde cerca al grupo, por supuesto también el paisaje de Villa Carlos Paz. La gente que salía en bicicleta a aplaudir al grupo, a los corredores, a estos 850 que se animaron al Adventure MT Bike. Y de a poquito empezaban a aparecer escapados y rezagados. Imagen para Chueco Gili. Los punteros que intentan separarse a gran velocidad. Pasaba también el de Concordia, Sebastián Frosar, a quien venimos siguiendo desde el aniversario de esa localidad de mountain bike. La presencia de Juan Ignacio Buzo, el chico de San Miguel de Tucumán, que viene mejorando su nivel a pasos agigantados. Y algunos rezagados de los lotes anteriores, de las categorías que habían largado previamente en acción. Marcelo Sapino, el corredor de San Luis, de Villa Mercedes. Aquí la dupla del Maxi Zenit. Estaban Juan Pablo Pereira, Luciano Caraccioli. Cerquita de ellos el Chueco Ignacio Gili. Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio. Y un poco más adelante, esperando con ansia, más allá de estos rezagados, quien iba punteando la general, la categoría pro,
Franco Gobernatori, cordobés de Río Tercero, con inicio en el BMX. Bien, Franco, del Gran 2012. Aquí venía el trío Perseguidor, Caracioli, Pereira y Gili. ¿Qué está la punta, papá? Vamos, La villa. Un poco más atrás, Martín Garrido, siempre con la casaca de Fuji. Y a menor ritmo, los corredores que veníamos encontrando en el camino. Más allá de Miguel Ángel Hidalgo, el Torito de Ayacucho, intentando descontarle segundos a los que venían al frente, algunos con los habituales problemas mecánicos. Más adelante que Hidalgo estaba Martín Garrido. Seguimos rumbo a la punta de la categoría Pro. En esta zona bien dura del rally de Carlos Paz. Ya encontramos también algunas de las damas. Aparece Pereira, el Chueco Gili y Gobernatori. Dos juntitos, adelante en el Adventure.